creo que los torneos anteriores que venía jugando, que no han sido tan malos, han sido un poco Sicilia, fue, llegué a las 12:30 de la noche del miércoles, no conocí el campo, pero al día siguiente jugué muy bien. La semana siguiente igual, una tónica de jugar bien, pero faltarle algo, faltarle detalles. Y yo creo que esta semana pasada y este fin de semana han sido esos detalles los que me han hecho cambiar para la vuelta de hoy y espero para estas semanas. Fácil no hay ningún campo, ya lo sabemos, pero bueno, la tónica de hoy ha sido un poquito quitarnos los miedos que teníamos, que veníamos arrastrando de las semanas anteriores. Y la verdad, he cambiado los grips y me ha ido bastante bien. Las he dejado bastante cercas. Con el drive le he pegado muy bien. Es que para hacer menos 9 hay que jugar muy bien. Y hoy ha sido el día. La verdad es que he tenido un par de pads largos que me ha costado llegar porque están muy lentos comparado con donde suelo entrenar. Y bueno, el campo no me lo esperaba así, la verdad. Suele estar el campo, los greens un poquito más lentos, pero en tónica general el día está bastante bien. Ahora juego 5 semanas seguidas. Juego en Suiza, después en Austria del Tour y después otras 3 semanas consecutivas del Challenge. Y acabo finalizando con una previa para jugar el Omega Crans Montana. Y a ver qué tal. Bueno, el objetivo para esta sesión del circuito de Madrid es evidentemente ganar el ranking. El año pasado me lo propuse y me quedé segundo, me ganó Jacobo Pastor, que me alegro un montón. Y bueno, este año esperemos que los torneos que pueda jugar los juegue bastante bien para estar arriba al final del año.